Bueno, antes de nada agradeceros vuestros parabienes, tanto a Jordi como a María Jesús, y para, bueno, decir que para nosotros también es un placer estar aquí. Siguiendo con la respuesta, bueno, pues ayer tuvimos un problema con Costas por un tema de una gastroenteritis que acusó fiebre y ayer no pudo entrenar. Hoy se ha levantado mejor y creemos que va a poder ya participar en los entrenamientos. Maxim, que es otro jugador tocado, pues realizó una parte del entrenamiento, pero como bien sabéis, con él tenemos que ir midiendo muchísimo las cargas para que pueda llegar a la competición, y el resto de la plantilla está en perfecto estado. No, bueno, la decisión de la convocatoria la haremos mañana, ya cuando lleguemos a territorio canario, y a lo largo del día de hoy decidiremos qué jugadores viajan y quiénes no. O sea, algo que decidamos más adelante también después del entrenamiento de hoy. ¿Secretario del primer rival? ¿Perdón? Ah, por Gran Canaria. Bueno, pues yo creo que lo define la competición que va a jugar, ¿no? Es un equipo que este año va a jugar la Euroliga, que lleva ya más de 3 o 4 temporadas instalado en la élite, ¿no? En la azotea de la Liga Endesa. Y es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Un rival con muchísimo poderío físico, con una plantilla muy larga, y yo creo que un rival, además, bueno, que viene de no ganar, que no ha ganado durante la pretemporada y que seguro que estarán deseosos de romper esa racha. Y bueno, si ya de por sí suele ser difícil la visita a tierras canarias, yo creo que nos vamos a encontrar un rival pues mucho más aleccionado si cabe. Bueno, pues yo creo que lo de esta lacra de las lesiones es difícil encontrar un equipo al que no le haya pasado, ¿no? Que también daría para reflexionar largo y tendido de por qué nos está ocurriendo a todos. Pero bueno, yo creo que sí es un equipo reconocible, ¿no? Porque bueno, aquí ya pudimos ver a Oliver, a Hanna, a Strawberry, a Evans, a Pasechnik, a Balvin, a Baez. Podemos seguir hasta el final, ¿no? Entonces sí que es un equipo con un potencial físico enorme, con uno contra uno muy potente y con una, yo creo que grandísima capacidad defensiva relacionada también con esta habilidad física que tienen, ¿no? Son jugadores muy fuertes en el uno contra uno y que si no tienen mucha capacidad de intimidación, ¿no? Por eso que decíamos, tanto Fischer como Pasechnik como Balvin son jugadores muy, muy, muy grandes, ¿no? Y desde esta defensa y desde esta capacidad para correr, es como por ejemplo le vuelven el otro día al Barça, ¿no? Tras ir 20 abajo se ponen a 6 puntos en un pispás. Entonces yo creo que las señas se le van viendo sin ningún tipo de dudas. Y se le va viendo ya la mano de Maldonado, ¿no? El otro día vuelve a ser, como os digo, el equipo se tira mucho de tres, incluso cuando no tienen un día muy afortunado, ¿no? Bueno, yo creo que son estructuras diferentes a las que ha entrenado Salva, tanto en Juventud como en Estudiantes, ¿no? Y el planteamiento será diferente. Es un entrenador muy inteligente que sabrá encontrar y adaptarse. Quizás, a lo mejor, cuando vuelva Eriksson, que es realmente su especialista en el tiro de tres, pues veremos esa faceta del juego pues más exacerbada, ¿no? Pero bueno, ahí está Hanna, ahí está Oliver, ahí está, bueno, el resto. Yo creo que bueno, pues como intenta construir Salva, ¿no? Desde la fortaleza defensiva y a partir de ahí desarrollar los sistemas de ataque. Pero bueno, yo creo que quizás respecto a los últimos equipos que ha entrenado Salva, sea un equipo con mayor potencial en el juego de poste bajo, tanto en los interiores como en sus exteriores, por esta potencia física que te decía. Salió todo muy redondo para el equipo. ¿Cómo lo habrás pasado?
Bueno, sobre todo en las primeras jornadas siempre hay mucho que mejorar. Hay que mejorar en la 33, pues en la 1, pues lógicamente, ¿no? Hay aspectos tanto del juego defensivo como del juego ofensivo que tenemos que pulir. Algunos por la falta todavía de los automatismos y algunos errores, bueno, pues que son solucionables, ¿no? Pero me gustaría más insistir en aquello que hicimos bien, ¿no? Yo creo que la energía que tuvimos va a ser algo muy, muy importante toda la liga, ¿no? Y ese nivel de compromiso de gente que no se encontraba en sus mejores condiciones físicas y sin embargo no se borraron y dieron el paso adelante para estar con el equipo, ¿no? Esto es lo que más me ha gustado. Os decía hace una semana que baloncestísticamente nos queda mucho que mejorar, ¿no? Y mucho que evolucionar, como no puede ser de otra forma. Una semana después, pues el discurso sigue siendo el mismo. Bueno, pues es una nueva circunstancia que desde el punto de vista de la lógica yo creo que tiene bastante. Como tenemos que viajar dos veces a Canarias, pues hacerlo, por decirlo de alguna forma, en una sola jornada, bueno, pues yo creo que está bien pensado, ¿no? Al haber dos jornadas dobles, bueno, pues el desplazamiento entre islas va a ser de 20 minutos en lugar de volver a la península. Nos llevará un planteamiento diferente de lo que solemos hacer habitualmente, pero ya hemos jugado muchas dobles jornadas en el pasado y para los equipos que juegan competiciones europeas, pues esto será lo más normal. Me preguntabas qué opino como entrenador de esto, yo creo que está muy bien pensado y por lo tanto estoy muy de acuerdo. ¿Descartas que Sindra pueda esta semana o todavía no descartaría? No descarto nada. Sabes que en el deporte un día puede ser un mundo. Entonces, bueno, ya nos hemos visto en circunstancias no hace tanto donde un jugador llegó un viernes y jugó el sábado, ¿no? ¿Recordáis el debut de David Asdulkis, por ejemplo? Entonces, bueno, depende de muchos factores, pero como te decía antes, será algo que tengamos que dilucidar hasta el plazo que la Liga Endesa nos da para inscribir jugadores. El fichaje es como Reyes Magos antes de escribir la carta ya, ¿o cómo lo...? No, yo no lo veo así, ¿no? Yo lo que creo, como explicaba el club ayer en su nota de prensa, es que ha habido unas circunstancias del equipo que han llevado a pensar que reforzarlo era importante para no vernos en problemas en el futuro. Y como muchas veces dice nuestro director deportivo, pues el mercado y los tiempos del mercado no los marcamos nosotros. Apareció esta oportunidad de mercado y el club entendió que era una buena forma de potenciar el equipo. Y yo encantado de que lo potencien, claro. Y ya, una vez que se concreta el fichaje, ¿cómo condiciona algo? Bueno, algo seguro que sí, claro. Es decir, echar la vista al frente, es un jugador nuevo, jugador de primer nivel. ¿Cómo replanteáis el día a día y el medio plazo? No, bueno, primero nos planteamos el corto plazo, ¿no? Porque tiene que haber un proceso de adaptación acelerado, ¿no? Eso es lo primero. Esto va a depender de muchos factores, ¿no? De la capacidad de comprensión del jugador, de su capacidad de aprendizaje y de lo que trabajemos con él. Evidentemente, teniendo un viaje tan largo como es este, el viaje más largo de la temporada, y teniendo dos partidos esta semana, no son las circunstancias mejores a priori, pero bueno, son las que nos ha tocado vivir. Ahora mismo, nuestro objetivo con él es integrarlo, ¿no? Que sea capaz de aprender y conocer, pues, las situaciones tácticas ofensivas y defensivas y a partir de ahí, bueno, pues también alcanzar el estado físico necesario para competir, ¿no? Y como bien sabéis, aterrizó ayer, esta mañana todavía está con las pruebas, o sea que todo es demasiado pronto para que os pueda decir nada más. ¿Puede jugar de 3, de 4, alguna vez sí, un juego de 2? ¿Dónde ves tú que puede aportar más al equipo? ¿Dónde lo puede necesitar más el equipo? Mira, yo creo que puede jugar de Kyle Singler, ¿no? Entonces, en sus virtudes, tanto físicas como técnicas, ofensivas y defensivas, pues es un jugador que puede ocupar muchos puestos, ¿no? en el campo. Pero por no marearte, él puede jugar de 3 y puede jugar de 4, ¿no? Pero
en nuestro juego no tiene tanto valor la posición numérica como tu capacidad para desenvolverte en diferentes áreas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y nuestro juego permite esto. Pero bueno, como bien le decía Manolo, primero tendremos que ir con la A, luego con la B, luego con la C, y en función de su capacidad de asimilación, pues ir aportando. Pero es un jugador que ha desempeñado muchos puestos, como dices, incluso en la NBA, entonces no creo que tenga demasiado problema. ¿La pretemporada te cambió un poco la visión de la plantilla o detectasteis alguna deficiencia durante la temporada, durante la pretemporada, para incorporar a otro jugador? ¿Es simplemente lo que es una oportunidad que surgió y se la decidió? Bueno, es evidente que hemos tenido una serie de problemas físicos y que los seguimos teniendo y que están ahí. Jugador muy importante como Maxim, ¿no? Y fundamentalmente ese es el motivo de cubrirte ante posibles problemas que puedan aparecer. Si además en el mercado aparece un jugador de la calidad de Kyle, pues lógicamente tienes que hacerle sitio. Muchas veces hablamos de que si Pau Gasol quiere venir a jugar al Obradoiro, pues seguramente le encontraríamos sitio también. No, eso que menos me preocupa. La regulamentación está ahí y tenemos que cumplirla, lógicamente. Hay una serie de licencias que tienen que ser jugadores de formación, otra que tienen que ser jugadores extranjeros, foráneos, y hay una serie de cambios, pero ahora mismo es o menor dos meus problemas. Lo importante es escoger a aquellos 12 que estén mejor para afrontar los partidos. Los tres de temporadas también, y te dan una idea de lo que puede ser, que la competición es bien distinta. ¿Descubriste algo que no sabías en el primer partido? ¿O te llevaste alguna sorpresa con algún aspecto del juego? Tú lo acabas de decir, la pretemporada es una cosa y la competición es otra. En la pretemporada pues se hacen muchas probaturas, utilizas muchas estructuras, y en la competición lo único que haces es intentar hacer todo lo posible para ganar, ¿no? Y decirte algo que me haya sorprendido. No especialmente. El equipo estuvo muy bien en aspectos que trabajamos mucho. Cuando construimos la plantilla siempre os hablamos de que nuestro primer objetivo es el compromiso, el buscar, convertir pues la plantilla en un equipo, en lo que se refiere a esto, compromiso, estado anímico, energía, lucha. Bueno, en ese aspecto no me sorprendió. Hemos tenido mucho acierto en un momento determinado del partido, que fue fundamental para sacarlo adelante, pero bueno, que Costas meta canastas, o que, bueno, no debería sorprenderle a nadie, ¿no? Nada especial, sabía que el equipo iba a dar pues lo mejor de sí mismo, ¿no? Y eso es lo que me hace estar más feliz. Ya que nos encontramos donde estamos, me gustaría que dieras tu visión un poco de la parte de los veteranos, ¿no? Que siempre están ahí, parece que finalizando su sí. carrera, pero que aportan mucho. Me gustaría que dieras tu visión del aporte de la veteranía al deporte. Vale. Reitero cosas que decimos muchas veces, ¿no? Para nosotros la continuidad es un valor, y siempre intentamos mantener una columna vertebral que ayude a aquellos que se incorporan a entender lo que es el Obradoiro, lo que somos nosotros, la ciudad, etcétera, etcétera. Este año, cuando construimos la plantilla, en la que se incorporan tantos jugadores jóvenes, Trigui, Vlado, Kendall, Andy, pues hay otra parte, que es los que continuaban, y por ejemplo también la incorporación de Maxim Deseo, es decir, un jugador veterano con mucha experiencia. Entonces el contrapeso a la bisoñez, entre comillas, de los que llegaban y debutaban bien en la CB o en su carrera profesional, están estos veteranos. Es decir, el papel que pueden tener Pepe, Albert, David o Nacho, que siendo muy joven es un veterano, Maxim, pues es fundamental para que en la evolución de estos jóvenes tengamos las espaldas cubiertas con gente que ya conoce la liga, el juego, a dónde vamos. Por lo tanto, para nosotros esa veteranía siempre ha sido básica, y siempre, yo creo que en todos estos años, hemos tenido tres o cuatro jugadores que continuaban, que seguían y que eran un poco después el espejo para aquellos que debutaban o venían nuevos.